spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was mad to the bone. Mad to the bone. Mad to the bone. Hola mis Danieles, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, disculpen si cambié de espacio, de lugar la cámara. Lo que pasa es que he visto mis videos anteriores cuando grababa con la cámara de frente y la verdad, la cámara de frente de mi celular tiene una calidad muy, muy baja. Se oye muy, muy bajito el volumen y se ve muy borroso. Por eso ahora voy a empezar a grabar así con la cámara de frente. Pero bueno, sin más que decirles, déjenme comentarles que ya tenemos el apartado de publicaciones. Que ya tenemos, ya puedo publicar así fotos y así. Como el día de ayer que les publiqué que fui a HEB y pues conseguí una camioneta que es de Monster Jam, de la serie 20. Es una camioneta que desde hace meses busco. Y pues aquí la tenemos. ¡Tarán! La del zombie verde. En su versión así, verde. Que como les digo, desde hace muchísimo estoy buscando esta camioneta. Y gracias a Dios ya la conseguí en HEB a 130 pesos. Está algo elevado el precio, pero pues a lo mejor por la tienda o por el modelo. Este es un modelo como, se puede decir que escaseado. Y pues, está muy padre. Por eso no dudé nada en conseguirla. Y pues aquí la tenemos. Miren, como podemos ver ahí está la camioneta. Lo que más me gusta de esta camioneta, este modelo, es el ojo. Ese que tiene ahí salido, miren, está muy padre ese detalle. Y sus pies que tiene aquí atrás. De hecho, aquí tenemos esta camioneta, que es del zombie normal. Y esta, esta salió en el World Final 16 en el año 2015 junto con esta. De hecho, les voy a poner aquí unas imágenes de esta camioneta, de cómo salió en el World Final, que les digo. Bueno, mis Danieles, pues como pudieron ver en las imágenes, ahí está esta camioneta en la vida real, cuando salió en la World Final que les comenté, la 16 en el año 2015, que cuando hubo un first deal de puros zombies, estaba fue este rojo, que es el zombie quemado de la serie 17, quien aquí lo tenemos, es versión quemada, con los brazos así, como así como tipo músculo. Y salió normal y salieron otros que son también, uno amarillo y no me acuerdo de los otros, pero sí, salieron así como tipo edición especial. Y sí, está muy padre eso de que pusieran zombies así especiales. Pero bueno, sin más que decirles, aquí tenemos la camioneta. Me encantó mucho ir en ese cerebro que tiene ahí al lado del logo. Está muy padre. Aquí del techo trae el cerebro, así todo así. Ahí lo podemos ver la cara. Bueno, ahorita le checamos, ahorita que lo abra. Esta es la versión americana, porque aquí dice nada más Monster Jam Willy Bar. Cuando es internacional dice que es para hacer, aquí trae un texto, no nada más eso. Pero pues bueno, ahí podemos ver que en estas colecciones de los que traen barritas de los Willys, me incomoda que no traiga todas las camionetas de la colección. O sea, nada más trae la que compraste, la que adquiriste. Pero pues bueno, ahí podemos ver que nada más dice incluye. Cuando es de la internacional, ahí dice que incluye para hacer caballitos, la palanquita. Ay, disculpen si soy en los ladridos de los perros. Pero ahí está la ventana, allá está fuera el perro. Pero pues bueno, vamos a seguir con el video. Aquí tenemos la camioneta haciendo el Willy. El tipo de camioneta que es de los Boneyard Trucks, ahí dice. Es de los que versión esquelética. Miren, aquí podemos ver
que trae esqueletos. Los tubos del chasis son esqueléticos. Y pues sí, está muy padre esto. Ahora sí, sin más que decirles, vamos a abrirlo con una mano, porque como les digo, ahora estoy empezando a... No, déjenme recargar el celular aquí. Ahí podemos ver la camioneta. Miren, ahí lo podemos ver. Y la vamos a abrir. Déjenme... Para unirla a la colección. Ay. Vamos a ver. Ay. Está muy... Bueno. Ay. Está un poco atorada. Ahí está. Ay. Disculpenme, es que se atoran las nuevas. Estas de Willy Bar. De las Willys. Se atoran en el empaque. Bueno, aquí tenemos el póster. Que ya saben ustedes cuál es. Es el del Norte Nightmare. Ya lo vimos en los otros videos que hicimos. De las demás camionetas, como la del Toro Loco transparente, el Norte Nightmare, el Grave Digger blanco, bueno, esos. Aquí tenemos la camioneta, Irene. En sí, es una chulada de camioneta, o sea, es de las que, de los primeros 10 que compré de camionetas de esta serie. Quería conseguir a este, pero en Bodega Herrera no lo encontré. Está muy difícil, se puede decir que esta es una camioneta difícil de encontrar. Porque tuve muchísima suerte ayer que fui a HEB, la encontré. Aunque estuviera cara, la adquirí, porque la verdad la estuve busque y busque. Bueno, aquí podemos ver que ahí dice zombie. Es color verde, así como tipo Hulk, así, bonito. Verde, ¿cómo se llama? Pino, verde pino. Ahí trae como un pedazo de su cerebro, aquí. Lo que me gusta de esta camioneta es que le pusieron los pies, las piernas aquí, miren. Y aquí su... ¿cómo se llama? Su pantalón. Todo roto. Está muy padre ese detalle. Que traiga pies, las piernas aquí. Y también me gusta mucho su ojo, Iren. Salido, Iren. Como podemos ver, ahí está la cara. Tiene su ojo salido. Este creo que lo hicieron con otro molde. Porque miren, aquí tengo el zombie normal. Y este, como podemos ver aquí abajo del brazo, tiene sus orejas. O sea, este fue mi primer zombie que tuve. Que es el de la pista de la arena, de la arena Dirt. Y podemos ver que aquí trae sus orejas. Y acá de este lado también, miren. Pero en este verde no, miren. Ahí se puede ver que no trae oreja, a ver. Creo que no trae oreja. Bueno, no sé. O creo que sí trae, yo no sé. Ah, no, no, a ver. No, sí trae. Perdónenme, disculpen, es que no le vi la oreja, pero no, sí trae. En este... este sí no trae. En este sí debe... completamente sí. Este sí no trae. Disculpenme si me trabo mucho, pero es que... Este la verdad. Su molde no le agregaron la oreja, miren. Pero en este verde, discúlpenme. En este verde sí lo pusieron. Disculpenme si les dije que no lo traía. Pero no, sí la trae. Nada más que no se le ve. No, pero en este sí trae oreja, miren. Digo, en este no trae. En este no trae orejas, miren. Y su molde es diferente porque miren los dientes como los tiene. Y así la lengua de fuera. Y esta cosa que su ropa, que está aquí en atrás, hace como ver así como si estuviera diferente esto de aquí, desde la parte de aquí atrás. Y en este normal, ¿no? Miren, en este sí conserva su forma de camioneta, miren, sí la respeta. La forma de camioneta que en realidad es. Y los dientes los tiene así como que más... diferentes, miren. Bueno, no sé, a lo mejor esta roja es de otro molde diferente. Y en este se puede decir que, a ver. Bueno, los dientes de la verde los tiene más chiquitos y se ve como si tuviera aquí bigote o barba, no sé. Pero es de parte de la carrocería, miren. Bueno, no sé, creo que este es de un molde diferente, se ve. Pero bueno, vamos a seguir viéndola. También está padre que aquí le pusieron que no tenga mano, miren, así como si se lo hubieran mochado. Y aquí, en esto de aquí, y en esta sí la tiene completa, miren. Bueno, está muy padre esta camioneta. En pocas palabras, está padre. De este lado el cerebro está diferente, miren, el pedazo de cerebro. Miren, este está así como que más la forma de un cerebro. Y en este está como que en forma de unos gusanos o algo así. Y pues sí, está muy padre. Vamos a quitarle su esta de los Willys. Y ahí está el zombie, el logo de zombie. Y sus pies. Sinceramente, ay, perdón. Es que se me cayó el celular. Sinceramente, esta camioneta me encantó. Ay, esta camioneta me encantó.
Le voy a dar su 9, le voy a dar su 9 de... Porque la verdad está muy padre Iren. Me gusta que tenga ese... Que le hayan puesto en los tipos de camioneta de One Yard. Así de esquelético. Está muy padre. En pocas palabras, está muy padre. Sí se les recomiendo mucho. Estos son ya los zombies que tengo. Son 3. Los zombies que ya tengo. Este se une a la colección de los zombies. Pero pues bueno, sí. Están muy, muy chidas, la verdad. Del War Final que les dije que salieron todos. Creo que el que más me llamó la atención, el zombie, creo que es este verde. Porque está muy padre. De hecho, busquen el video de la War Final 16, año 2015. Zombie, Freestyle, y así búsquenle. Y va a salir. Y ahí se van a ver estas. Van a ver que va a salir esta y otras que me acuerdo que era una María y otras diferentes. Bueno, no me acuerdo, pero creo que así era. Bueno, el póster ya saben cuál es. Pero igual déjenme abrirlo para que lo vean. Aunque ya lo hayan visto. A ver. Ay, se rompió poquito, vean. No, ay. Déjenme. A ver. Déjenme. Ya lo voy a abrir. Es que con una mano no se puede abrir. Bueno. Ay. Ay. Está así. Bueno, ahí. Como ver que ahí está el Northern Nightmare. Está muy padre el póster. Ya les había comentado que me gusta mucho este póster. En los otros videos les había comentado. Está muy padre. Vamos a ver los que me faltan para completar mi colección. Bueno, lo vi, pero no me llama mucho la atención. Pero lo voy a conseguir para allá. Ya tenerlo, es un Thunderbus. De hecho ya lo tenemos en el... Cuando le hicimos el video de este contra el dragón, que cambian de color en el agua. De hecho, allá lo tengo. Allá. Un día se lo... busquen el video. En mi canal y ahí les va a aparecer. Ya le hicimos el video también. Ya lo tenemos, que es el Vicaguna. Este es el que también quiero conseguir, que es el Wolf's Head. Ese lobo. Ese no tengo ni este de esta colección. Ya aquí tenemos la belleza que conseguimos, miren. Ahí, de hecho, ahí se le ve su ojo. De hecho, miren, el ojo y así la boca se le ve como si estuviera riendo, Siren. Así como... Bueno, no sé. Está muy padre. Ya lo tenemos también. Fue de mis primeros. Ese ya también le hicimos su video. Ese igual. Ese también. Ah, y este está muy... Este es el más difícil de conseguir de la colección. Porque ni en Bodega Aurrera, ni en HEB, ni en ningún lado lo he visto este. Que es la pieza Chase, que trae detallado el mofle y las llantas BKT y así, que es el que está detallado. Como podemos ver, también trae su rines, su de estos amortiguadores pintados, detallados. Ese me imagino que es el más difícil de todos de conseguir. De todos estos, este es el más difícil. Ojalá y un día lo encuentre, ya sea que en Walmart de allá de Estados Unidos o en Mercado Libre o en Amazon. Pues bueno, un día lo voy a conseguir. Me faltan este, me faltan 3. El Thunderbus, el Wolfhead y el Earthshaker para completar la colección. Bueno, ya pudimos ver que el video del zombie. Y la verdad, ahora vamos al área de los saludos. Le mando saludos a un suscriptor y es un compañero mío de la secundaria y amigo que se llama José Eliel. Les invito a que se suscriban a su canal. Ya me ha comentado en el video del año nuevo, creo que de la segunda parte me comentó, que se llama José Eliel Martínez. Suscríbanse en su canal y los invito también, así que se suscriban. Bueno, pues como pudimos ver, aquí está la camioneta y sí, la verdad está muy padre. En pocas palabras, ay, déjenme hacer lo que más me gusta, olerlas. Ah, huele rico. A ver, otra vez. Ay, huele a nuevecito, no sé por qué, pero me gusta olerlas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, regálenme muchos likes y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Y sean felices. Adiós.